Como parte de la vinculación y acercamiento con la población civil, la 17ª Zona Militar, con base en Querétaro, abrió sus puertas y recibió a más de 2.000 personas de todas las edades, además de mascotas que también se incluyeron en esta segunda actividad deportiva llamada Segundo Paseo Dominical, donde el destacamento asentado en el estado mostró una parte de sus actividades, así como su armamento, vehículos de cargo y parte de las instalaciones, como el dormitorio, área de ejercicio y comedores. Además de realizar una carrera de 5 kilómetros en rama femenil y varonil libre, la cual recorrió toda la periferia del campo militar, y también una caminata de 3 kilómetros para los que solo querían seguir con la activación física. El comandante de la zona militar en Querétaro, Carlos César Gómez López, comentó el objetivo general de realizar por parte del ejército esta actividad con la sociedad. Bueno, el objetivo principal, como ya dijimos, es en un sano convivio con las familias, estar cerca de las familias, estar que las queretanos conozcan a su ejército, a su fuerza aérea, a su armada y precisamente en este campo militar pueda convivir de cerca con los soldados. Vean el equipamiento, vean el equipo que tenemos para Plan DN3, para que sientan la confianza en todas las actividades que llevamos a cabo, ¿no? Tenemos acá un dormitorio donde llevamos a cabo actividades de descanso, de recuperación. Pueden ver nuestro servicio de alimentación y una serie de apoyos que tenemos para las diferentes actividades que hacemos. Los ganadores de la competencia en 5 kilómetros femenil fueron en primer lugar María Guadalupe Tobar Esparza, segundo sitio Laura Cristina Hernández Miranda y en tercer puesto Jazmín Rea Villanueva. Mientras que en la misma competencia para los varones, el lugar de honor lo obtuvo Julio Emilio Rodríguez García, segundo lugar Gamaliel de Jesús García y tercer sitio Alejandro de Santiago Reséndiz. Esta actividad deportiva y recreativa tuvo tanto éxito que ya se tiene programada otras dos fechas para convivir con todos los queretanos. Y hay gente que siempre está muy gustosa de participar en el deporte, de conocer a sus Fuerzas Armadas y la 17 Zona Militar está con las puertas abiertas para recibirlos. Tenemos dos eventos todavía en lo que resta del 2017 y bueno, ya en su oportunidad les haremos llegar la invitación. Otros dos paseos dominicales. Esperemos que ahora en el mes de agosto hagamos uno y en el mes de octubre hagamos el otro. Informó para Noticias RTQ Miguel Acosta Méndez.